Christmas morning, when Santa rolls out of bed, he rubs his tired eyes and lifts his weary head. He knows the day before him from so many times before. It's what he loves the most and will do forevermore. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. And if even Santa Claus has hopes and dreams, he goes into the workshop that's been burning the midnight oil. He greets all the busy helpers in the midst of their toil. He looks into the progress and it seems as every year they'll be cutting it close, but that's just how it goes. Of that he has no fear. Oh, but no one's ever thought to ask what's in his heart. Bienvenidos a un blog más y el día de hoy te traigo mi rutina de la mañana, no del día, no de la noche, solamente la de la mañana, porque si me pongo a grabarle el día entero no lo van a aguantar el video, porque si a veces le tiro yo un video de 10 minutos y veo que YouTube me dice que nada más me están viendo 5, y entonces imagínense yo grabarle todo lo que hago en el día. Bueno, bendecido día para cada uno de ustedes. Que este mes Dios me le dé mucha fuerza, mucha fortaleza, muchas alegrías, muchas emociones y sobre todo mucho amor y paz, que es lo que necesitamos todos. Estoy aquí, que empiezo mi rutina. Es un poco extraña porque no le puedo hacer una rutina como hacen todas las chicas normales, que se lavan su rostro, todo, y yo me lo lavé, pero me refiero a productos así específicos de belleza. Yo no estoy usando nada de eso. Estoy usando cosas medicadas porque el año pasado me dio a mí. Nunca en la vida he tenido espinilla, nunca en mi vida he sufrido de acné, pero el año pasado a mí me dio un brote grandísimo. Miren cómo fue que se me dañó la cara, miren, aquí estamos. Ustedes lo han visto ya, lo han visto. Ustedes lo han visto ya en los videos, miren, manchada, llena, todo un brote de acné, como una cosa horrible. A mí se me dañó mi piel, mi cara. Ustedes no se imaginan las veces que yo dejé de grabarle a ustedes. Lloraba detrás de cámara porque era algo que nunca me había pasado. No sé si era el estrés o qué fue. La idea es, para no cansar el cuento, que estoy usando cosas medicadas. Ya me la puse. Y la doctora me recetó este protector solar. Este sí se lo puedo mostrar. Este lo venden en cualquier parte, pero en Amazon es que lo pido. Y es excelente. Este no me puede faltar de día, a cualquier hora. Yo me pongo eso de verdad y me encanta. Ya se me está terminando. Tengo que pedir otro. Pero yo estoy enamorada de ese protector solar. Así que por eso que ustedes no van a ver una rutina de la mañana muy extensa conmigo. Porque yo ni me sé maquillar. No soy de mucho arreglarme, yo soy una ama de casa, pero ama de casa platana. Yo soy normal. Lo mío es oficio, atender mis hijos, mi esposo, mi hogar, pero no soy de mucho arreglarme yo. Tengo tiempo y quizás puedo hacerlo, pero no me gusta mucho. En fin, el día de hoy vamos a estar haciendo desayuno, porque como es una rutina de la mañana solamente, pues le voy a mostrar. Hoy que mi esposo entra a trabajar de tarde, tiene todos estos días trabajando mayormente de tarde,
quise grabarle un poquito ahí de desayuno que vamos a hacer juntos. Vamos a ver, no quiere que lo grabe mucho. Ustedes saben cómo es, así que yo espero que ustedes valoren este video si se deja grabar. Vamos a ver. El poquito de brillo de Nivea. Y ya eso es todo lo que hago para tener este rostro feo. No feo. Para tener este rostro así, es todo lo que yo hago. Y ya vamos a preparar el desayuno. Dile hola, mi amor. Hello. Es tímido, pero ustedes saben. Vamos a preparar un desayuno normal. Pan tostado, huevo. ¿Qué tú prefieres, chocolate o café con leche? Café con leche. Café con leche, ah, bueno. Bueno, saca tú el pan a lo que yo voy preparando el café. Saca. Los huevos están congelados de tan frío que están, te verán. Oh my God, miren los huevos congelados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No los botes porque están todos congelados. Lo que yo saqué ahorita. Los huevos que vamos a hacer ya no van a ser revolteados, sino normal. Además, que como quiera yo tenía planeado hacerlo redondito. A mí me encanta este molde. Ustedes lo ven feo así, pero no es sucio, es que está manchado ya. En vez de un huevo normal, así batido, que no tiene como mucho sentido, el mismo huevo y los mismos ingredientes, ustedes se lo ponen así en un molde redondito y ustedes van a ver qué lindo salen esos huevos ahorita. Ustedes verán. Voy a poner bacon. Miren, este bacon me gusta porque es precocido. ¿Qué se dice, mi amor? Sí, es precocido. Es precocido y en el microondas está rapidísimo. Ustedes verán. 2 minutos y medio y ya está. Mi esposo igual que yo. A él le gusta todo que se vea bonito en el plato, la comida. Entonces miren cómo sale el bacon. Enséñaselo, chubón. Miren, de una vez está. Lo que dura tanto en el horno o en un sartén, miren, en 2 minutos y medio, 3, ya está. Me fascina así. Para finalizar, arriba del café con leche le pongo un poquito de nuez moscada. Pues resulta que yo le digo a mi esposo que una de ustedes, Adriana Ríos, si no me equivoco, te mando un beso, un abrazo y muchas, muchas bendiciones para ti y toda tu familia. Cuando él me hizo el caldo de res para cuando yo estaba con mi cirugía, ella dijo que por qué no hacía la receta. Y yo ahora desayunando, no hablando, ahí digo yo, pero tú deberías hacerla. Y él dijo que sí, pero yo quiero que quede grabado aquí en cámara. Ahora vamos a preguntarle a él a ver si de verdad va a querer hacer
ese caldo de res, porque miren, no es por nada, pero no hay gente que haga la sopa más buena que mi esposo. De verdad que hace una sopa exquisita. Vamos a preguntarle a él ahora, vamos. Mi amor, ella es una chica que cuando tú me hiciste la sopa de que yo tenía la cirugía, que dice que por qué no hacemos esa receta, que tú crees, la podemos hacer un día para grabarla. No te rías, ¿no? Me voy a comprometer también para que el público vea cómo se hace una buena sopa. Ah, pues está bien, gracias, mi amor. Bueno, llegamos al final del blog del día de hoy. Muchas gracias por acompañar a mi esposo y a mí en este desayuno especial para ustedes. De verdad que me siento muy feliz de que mi esposo quiso colaborar, ayudarme a hacer el video del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por verlo, a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas, muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante. Creo que voy a hacer la decoración de la puerta, si no me equivoco. Así que hasta mañana, Dios mediante. Bye. Gracias.